salimos desde Niebla hacia el Parque Nacional de Doñana. Muy, muy temprano. Pero con mucha ilusión, porque vamos a conocer los ecosistemas de Doñana, su flora y su fauna. Vimos amanecer en el camino. Con las primeras luces del día, llegamos al centro de visitantes, el Acebuche. Allí, las merceditas nos estaban esperando. Así se conocen esos autobuses todoterreno verdes que se ven al fondo. La maestra Patro recoge la documentación necesaria para poder entrar en este parque nacional. A las 8:40 nos montamos en las merceditas para iniciar la visita al corazón de Doñana. Entramos por Matalas Cañas, donde, tras pasar a una zona de dunas, nos encontramos con el primer ecosistema para estudiar: la playa. La playa es un ecotono, que es la zona de transición que hay entre dos ecosistemas. En este caso, en la playa confluyen el mar y la tierra, por lo que encontramos en él animales terrestres y marinos. Esta playa, con sus 30 kilómetros, es la más larga de España sin urbanizar. Llega hasta la desembocadura del río Guadalquivir. Os vamos a ir contando todo lo que descubrimos. Lo primero que vimos fue una pareja de gaviotas patiamarillas. Son de color argentia, con las patas amarillas, que le dan el nombre, y van juntas porque están en celo. A continuación, vimos unas gaviotas sombrías. Un poco más adelante, vimos otra especie de gaviotas, la gaviota de Audouin, que son gaviotas mediterráneas que están colonizando esta zona del Atlántico. También tuvimos la oportunidad de ver unas pequeñas aves muy simpáticas, los correlimos. Se llaman así porque siempre están correteando por los limos, es decir, por las arenas mojadas de la playa, cerca del agua, de la que obtienen su comida gracias a su largo y afilado pico. Torre Carbonera es una de las torres almenaras que se construyeron en la época de Felipe II, desde Portugal hasta el estrecho de Gibraltar, con la finalidad de vigilar las costas de posibles ataques de los piratas berberiscos y servir de medio de comunicación para dar de la señal de alerta por medio de fuego. Cada 7 u 8 kilómetros se construía una torre en la que se detectaba el ataque. Se encendía una hoguera que, al ser vista por los vigilantes de otras torres, encendía un fuego para que se vinieran refuerzos a proteger la zona de la invasión. Pero este sistema de comunicación a través del fuego no dio mucho resultado por la calima típica de esta zona. De estas torres se conservan muy pocas debido al tsunami que vino después del terremoto de Lisboa de 1755. Ahora anidan en ellas cada año una pareja de halcones peregrinos.
Estas aves que vemos ahora volando son ostreros, que tienen un pico largo y fuerte para romper la concha de los moluscos de la zona, principalmente ostras, cuquines y navajas. Son emigrantes parciales, esto quiere decir que no se van todos los individuos de la especie. Los adultos se van a criar a tierras escocesas y los jóvenes se quedan en estas playas. Aquí vemos a unas gaviotas levantando el vuelo. Podemos observar que lo hacen en dirección contraria al viento para, una vez que han levantado el vuelo, virar para seguir volando en la misma dirección del viento. Antes de abandonar el ecosistema playa, vimos el conocido barco del arroz, que encalló y se partió en dos, de ahí la famosa frase, estás más perdido que el barco del arroz. Ya tenemos San Lucas de Barrameda a la vista, estamos llegando al estuario del Guadalquivir, es decir, a su desembocadura. Aquí hay mayor concentración de materia orgánica, por los sedimentos que va aportando el río, por lo que al haber más alimento hay una mayor cantidad de aves. En estas imágenes estamos viendo una banda de golondrinas del mar o charrán patinegro, que, como casi todas las aves, levantan el vuelo en contra del aire, hacia la izquierda, para inmediatamente volar a su favor hacia la derecha. El estuario del Guadalquivir es un espacio único que posee valores naturales, culturales, históricos y económicos extraordinarios, donde las actividades humanas han convivido con la rica biodiversidad del río a lo largo de siglos. Asentamientos de población, agricultura tradicional de las riberas, actividades de ocio y recreo, pesca, cultivos de arroz, etc. Este tesoro ecológico en la actualidad corre un serio riesgo de desaparecer por la acción del hombre. Mira, oye, parece que estamos en el agua. ¡Qué bonito! Mira, mira, estamos en el agua, niño. Este es un ejemplar de chorlitejo patinegro, que es la única especie que cría aquí, en las costas de Doñana. Se parece a los correlimos, porque es de la misma familia de las aves limícolas,
que están generalmente asociadas a zonas húmedas y esencialmente a zonas húmedas costeras, como los estuarios y lagunas. ¡Es muy gracioso! ¡Y mira, mira! ¡Corre más que nosotros! Empezamos ya a seguir el curso del Guadalquivir, río arriba. Estamos viendo el barrio de Bajo Guía, que es un modesto y pintoresco barrio marinero de Sanlúcar de Barrameda. En esta playa se celebran cada verano las carreras de caballos más antiguas de España. Un poquito más adelante vemos las barcazas que se usan para cruzar el río. Por ejemplo, las utilizan las hermandades de la provincia de Cádiz, que peregrina hasta el Rocío y siguen por el camino en el que nos vamos a adentrar ahora. Esto también es un ecotono, o zona de transición entre dos ecosistemas. Nos dirigimos ya al segundo ecosistema, matorral o coto. Estamos pensando y que estamos viendo las gaviotas y que estamos viendo los correlimos, que estamos viendo los charranes, que estamos, todo eso lo estamos viendo. Pasemos de pronto, cuando diga la profesora, o le dice, abran ustedes los ojos, y cuando lo diga ella, y entonces ustedes abren los ojos. A la de una, a la de dos, y a la de tres. ¡Hala! ¡Anda, la playa desaparecido! ¡Ya no estamos en la playa! Ándale, le doy un botón al coche y ha volado y no ha llegado a otro sitio. Y hay dos tipos de matorral, matorral blanco y matorral negro. Sí. Que no hemos leído porque... Eso sí, esas son va dependiendo en función de los niveles freáticos. El nivel freático muy arriba mucha humedad, muy abajo poca humedad. Entonces el matorral negro, ¿quién se acuerda del matorral negro? Monte Negro y Monte Blanco. El Pinar del Faro, que está dentro de la finca Las Marismillas, antiguamente era una cañada real que llegaba hasta Niebla. Era la única vía de comunicación, el único lazo de unión entre el señorío de Medina de Sidonia con el condado de Niebla. Ahora podemos ver un árbol singular de Doña Ana. Se trata de un pino que tiene esta forma tan curiosa, porque encontró un obstáculo que le impedía crecer y lo salvó curvando el tronco. En este ecosistema encontramos el matorral mediterráneo, el pino piñonero, la sabina y el lentisco. Gamo desmogado, que quiere decir que ha perdido la cuerna. La pierden todos los años en primavera y en septiembre ya la tienen de nuevo totalmente crecida. En las imágenes se pueden observar los dos bultitos que tiene entre las orejas, que son la base de la cornamenta, que los gamos es abierta, plana y palmeada, a diferencia de la de los ciervos, que la tienen ramificada y redonda. Nos encontramos a continuación con una garza real. Como se alimenta de peces, la vemos sobre el palo mirando el agua para cazar. Esta pose, por tanto, es una técnica de caza. La garza se queda quieta para que su víctima crea que es una prolongación del palo y cuando ve a su presa se lanza en picado sobre ella. Ha sido una especie de ave migratoria, pero últimamente ya se quedan aquí durante todo el año. ¡Se ve que le gusta lo nuestro! Ahora podemos ver sobre el tejado de la choza que está junto a una marisma pequeña, que ahora está seca por lo poco que ha llovido, una pareja de cigüeñas blancas que parece que están anidando. Ese lugar les sirve de observatorio para buscar alimento y también para vigilar la llegada de posibles depredadores. Esta pequeña marisma puede llegar a tener 40 centímetros de agua en época de lluvia.
En nuestro camino río arriba pudimos ver a otra pareja de gamos. Uno de ellos aún no había perdido la cornamenta, tal y como se puede apreciar en las imágenes. Después de ver tan de cerca los gamos, hicimos una parada en el poblado de La Plancha para reponer fuerza y para conocer cómo eran las viviendas tradicionales de los antiguos habitantes del Parque de Doñana y cuáles eran sus trabajos, sus costumbres, etc., para conocer en definitiva cuál era su modo de vida. Que es la residencia de vacaciones de los presidentes del gobierno, podemos ver a un jabalí con sus tres rayones, que es como se denomina la cría del jabalí. Un poquito más adelante vimos otra pareja de jabalí que estaban usando, es decir, estaban moviendo y levantando de la tierra con el hocico para buscar comida. Este es el llamado Monte Blanco, que es la zona más seca del ecosistema matorral. Está formado principalmente por jaguarzo, aulaga y romero. Después de ver el Palacio de las Marismillas, que es de estilo colonial inglés, nos adentramos en una zona de Monte Negro, que es la zona más húmeda del ecosistema matorral. Está formada principalmente por brezo y estepa negra, y a nivel local se conoce con el nombre de friales. Entramos ahora de lleno en la marisma de Doñana. Esta marisma en su origen tenía una extensión de 150.000 hectáreas y abarcaba tres provincias de Andalucía: Huelva, Sevilla y Cádiz. Este es el humedal más grande de Europa y se conoce como Lucio del Membrillo. Pero paradójicamente, como vemos en las imágenes que tomamos el día de nuestra visita, la marisma de Doñana estaba totalmente seca por la falta de lluvias. El ecotono o zona de transición entre el ecosistema matorral y el ecosistema marisma se llama vera. Los ecotonos son muy importantes en el parque porque en ellos convergen los animales de dos ecosistemas distintos. En la vera, mientras bordeábamos la marisma, vimos una cierva muy bonita, una yegua marimeña, de las que vive en libertad. Una de ellas estaba preñada. Con dos rayones preciosos, que estaba usando en la tierra en busca de lombrices, raíces, etc. Algo para comer. Al fondo se ven los árboles de las pajareras reales, pero no nos pudimos acercar porque la visita la hicimos en época de cría. Son las buenas mamas. Salimos de la marisma.
por lo que volvemos de nuevo al ecosistema matorral para dirigirnos a las dunas móviles. En el camino vimos a lo lejos un milano negro y un poco después un milano real que tiene la cola más clara y horquillada que el negro y vive aquí todo el año. Antes de llegar a las dunas pasamos por una zona de acampada que se conoce como el Cerro del Trigo. El ecosistema dunas es un espacio totalmente abierto que iremos atravesando hasta llegar de nuevo al mar. La zona que hay entre dos dunas se llama corral. Un corral es una depresión llena de árboles, pinos y matorrales autóctonos. Aquí cada corral tiene su nombre. Concretamente, este que estamos viendo es el corral de Balduino, llamado así porque este rey de Bélgica estuvo aquí invitado a cazar en el Cerro de los Ánsares. En el corral del Arca vimos un águila calzada, que es la más pequeña de todas, y se llama así porque las plumas le llegan hasta las garras. El águila calzada busca por aquí pequeños bichitos, lagartos, lagartijas, culebrillas, víboras, etc., que son animales que en esta época suelen estar aún semi-aletargados. Pero si la mañana es buena de sol y de temperatura, salen a mediodía y entonces el águila calzada le da caza para alimentarse. Subimos por una duna y al coronarla al fondo vimos otra duna. Los árboles y demás vegetación que vemos en el centro es lo que se conoce con el nombre de corral. La secuencia es duna, corral y duna. Por fin llegamos a las dunas móviles. En esta subida podemos apreciar claramente algunos pinos semienterrados por la arena de las dunas. Aquí hicimos otra parada para disfrutar plenamente la naturaleza y vivimos uno de los momentos más divertidos de la visita del Parque Nacional de Doñana. Estuvimos jugando en los toboganes naturales que forman las dunas. Disfrutamos de una sensación única. Correr y saltar descalzo por la arena blanca, fina y fría, fue una experiencia inolvidable. Para continuar el camino de vuelta hacia la playa.
Al poquito de salir de nuestro particular parque de juegos natural, tuvimos la suerte de ver una familia de ciervos que estaba formada por 5 adultos y un bareto, que es el nombre que reciben los ciervos jóvenes. Es sorprendente, casi inexplicable, que estos animales que asociamos a zonas verdes puedan sobrevivir en este entorno de arena y dunas con tan poca vegetación para alimentarse. Atravesar unas cuantas dunas para volver a ver el mar. Esto nos permitió ver más pinos semienterrados. Es una sensación muy curiosa poder ver un pino desde arriba. Circular por estos caminos es divertido y a la vez peligroso. Solo unas manos expertas al volante como la de Manuel pueden recorrer estos parajes tan hostiles para la civilización. En estas imágenes se puede apreciar de nuevo con mucha claridad la secuencia duna corral, duna tan típica de Doñana. Y al fondo, por fin, el mar. De nuevo el mar. Volvemos hacia Matalascañas, por la misma playa, haciendo el mismo recorrido que en el camino de ida, pero ahora con la marea baja y con nuestra mente llena de todas las imágenes y sensaciones que han entrado por nuestros sentidos. Y disfrutando y saboreando todo lo que hemos aprendido en esta visita tan maravillosa, os recomendamos que no dejéis pasar la oportunidad de visitar el interior del Parque Nacional de Doñana. Es espectacular. Ya ha pasado muy bien con todo, pero ya está. Estupendo. Ya de vuelta en el centro de visitantes, el Acebuche, mientras dejamos las merceditas para montarnos en los autobuses que nos llevarán a Nil. Nos despide una pareja de simpáticas cigüeñas con un ruidoso y alegre crotoreo. Que hayáis disfrutado y aprendido tanto viendo este vídeo como nosotros haciéndolo. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en Doñana!